Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Urraca, director del blog cómo-conquistarunamujer.com. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo elegir un restaurante romántico. Sí macho, para esa cita romántica que quieres tener. Una buena primera cita romántica puede construir o arruinar una relación. Si quieres elegir un restaurante para la cita, debes saber las distintas cosas que hacen a un restaurante perfectamente romántico. Mira estos consejos para saber más. Puedes hacer clic ahora en tu pantalla para ver otro video, que es como la introducción de este. Lo llamé cómo elegir el restaurante perfecto para una cita. Puedes verlo ahí en tu pantalla. Bien, continuemos con nuestro tema. ¿Es cómodo? No, no estamos hablando solamente de un interior que sea lujoso, no. ¿Te sientes cómodo en el restaurante en donde tendrán la cita? Hay restaurantes donde todo parece tan rígido y tan agitado, como si estuvieras en el banquete de una boda donde hay 300 invitados hambrientos y borrachos, imagínatelo. Y donde tu sudor estaría saliendo a toda velocidad. O puede haber lugares donde las personas te conocen por tu primer nombre. Ya sabrás a lo que te quiero decir con esto. Pero primero te digo, opta por ninguno de estos. Quieres que tu cita se sienta cómoda, así que no optemos por un restaurante exorbitante. Por otra parte, si estás cenando en un restaurante en donde mucha gente te conoce, aquí vamos con lo que te dije, te encontrarás rompiendo la conversación con tu cita cada vez que alguien se acerque a saludarte. Y algunas personas pueden pensar que esto es genial y que puede hacerte parecer popular. Pero esto es como traer a tu cita a un sitio al que vas todo el tiempo. Eso no muestra creatividad ni entusiasmo, solo muestra tu pereza. Entonces, elige un lugar que a ambos les pueda gustar. Uno que ilumine tu rostro apenas entres. ¿Cómo es el ambiente? A todos les gusta cenar en un buen restaurante. Y los cuentos de hadas no serían cuentos de hadas de no ser por los accesorios, la niebla romántica y la cascada. Así que ya conoces el camino. Lleva a tu cita a un restaurante que se alabe con un tema. Una cascada, algún tema playero serían perfectos para esa primera cita. Ir a un restaurante con un ambiente puede tener un gran efecto en tu cita. Después de todo, es como pasar por las puertas y caminar hacia un nuevo mundo. ¿Qué puede ser mejor que eso, macho? Elige una opción de qué tipo de ambiente y manténlo romántico. No existe nada mejor que un buen ambiente para hacer de tu cita algo maravilloso. ¿Tienes tu privacidad? Si quieres pasar un rato agradable con tu cita, necesitas privacidad. Paredes o cortinas añaden sentimentalismo, pero no es solo eso. La privacidad también incluye al chef, al gerente y a otros clientes lejos de ti sin molestarte. Realmente no tienes que buscar cabinas privadas para que te pongas atrevido en una primera cita, pero necesitas tu espacio, macho. Sí, necesitas tu espacio. Las mesas no deben de estar muy cercas entre ellas, donde otros clientes puedan entrometerse en tu conversación. Deberían de estar bien ubicadas y proveer una sensación de privacidad. Las mesas deben ser lo suficientemente pequeñas para que puedas estirar tu brazo y tomar la mano de tu cita. Al mismo tiempo, debería sentirse como un tiempo privado sin personas ruidosas a tu alrededor. Para una buena cita, siempre elige un restaurante en donde la privacidad esté escrita en mayúsculas, macho. ¡Cachín! ¡Uf! ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, macho? ¡Cachín! Un poco tacaño, ¿eh? Y esto tanto para hombres o mujeres puede ser un problema. El hombre no quiere gastar más de lo que puede dar en una primera cita y la mujer no quiere sentir que está siendo tratada muy lujosamente. Así que, si tienes que elegir un restaurante, piénsatelo bien porque es completamente tu decisión.
Recuerda, puedes tener una cita asombrosa, pero si la mujer se siente incómoda ordenando algo muy caro, o si el hombre siente que está gastando demasiado en una cita, todo estará destinado a alguna rabieta. La mayoría de los restaurantes que exceden en los más finos detalles vienen con un precio. Así que todo depende de cómo estén tus bolsillos. Pero no te preocupes, hay muchos restaurantes que pueden calificar como románticos y aún así no golpearte muy fuerte. Date una vuelta por tu ciudad y quizás lo encontrarás. Aquí lo tienes, macho, todos los consejos que alguna vez necesitarás para ayudarte a elegir el mejor restaurante de la ciudad. Salud y que tengas una buena cita. Dime algo, ¿estás listo para aprender técnicas infalibles que pueden seducir y enamorar a cualquier mujer que te guste? Todo esto puedes hacerlo haciendo clic aquí debajo en el enlace que ves en la descripción del video. Tengo un reporte gratis para ti, donde te enseño todo sobre la psicología femenina y sobre cómo tú puedes, empezando ya, hacer ese hombre que ellas elijan, ese hombre que ellas quieren. Sí, macho, el elegido. Haz clic en el enlace que ves aquí debajo y te veo del otro lado, ¿ok? Por tu éxito conquistando a las mujeres más hermosas, se despide tu amigo Andrés Urraca de cómo-conquistarunamujer.com. Chao.